Buenos días, Camila. Buenos días, profesor. ¿Todo? Bien. Oh, bueno, me alegra. ¿Y usted, profesor? Bien, bien, sí, bien, juicioso. Buenos días. Buenos días, Felipe, ¿qué tal? Bien, señor. Oh, bueno, perfecto, esperamos un poquitico a ver que se conecten otros. Listo, listo. Profesor, una pregunta. Cuéntame. Es que el primer punto no lo entendí. El primer punto, ah, bueno. El primer punto era que dentro de los rasgos de su familia, ¿sí? Sí. Tenía que buscar, elegir dos de los que habíamos visto en la clase anterior. Es decir, por ejemplo, el de la lengua, que si la podía girar, hacer la U o no la podía girar, o el de la oreja, que si estaba la oreja pegada a la cabeza o si estaba despegada, elegir dos rasgos y empezar a averiguar dentro de la familia quién tenía esos rasgos, ¿sí? Uh-huh. ¿Quién los tenía y quién no los tenía? Y entonces clasificar en el cuadro, ¿sí? Clasificar en el cuadro colocando el nombre, listo. Entonces, mi tía Filomena, ah, no, ella es pelo liso o pelo rizado. Ah, el pelo rizado es el dominante, entonces ella no lo tiene, ella tiene pelo liso. Ah, listo, entonces ella es recesiva. Y empezar a clasificar, creo que no me acuerdo, eran como 10 parientes. Y 12. 12, ah, bueno, entonces clasificar. Y entonces, para que al final te diga, listo, entonces en mi familia el carácter dominante es el pelo lacio sobre el recesivo. Entonces, para que sacaras una conclusión sobre eso. Sí. Pero bueno. Listo. Bueno, les doy la bienvenida a esta clase. Hoy la clase dice no es apta para cardíacos, entonces espero que ninguno sufra del corazón. Vamos a tratar un tema interesante. Bueno, todos son interesantes. Hemos hablado mucho del ADN, y hemos hablado de los cruces genéticos que tienen que ver con el ADN, y hoy seguimos con algo que tiene que ver con el ADN, y es muy importante. Entonces, hoy vamos a hablar sobre las mutaciones, ¿sí? Resulta que las mutaciones son cambios aleatorios, es decir, eso es el que se ganó la lotería, que se producen en el ADN de un organismo. Pero pues esas mutaciones constituyen una fuente de variabilidad genética y un motor para la evolución de las especies. Es decir, no todas las mutaciones son malas, hay algunas mutaciones que son buenas. Por ejemplo, aquí en la imagen, ¿qué mutación es la que vemos? En la imagen, ahí, ¿qué estamos viendo? ¿Qué mutación es la que vemos en la imagen? No hay imagen. No, tranquila, ya lo programo, es que no ha sido programada, pero ya la despliego. Entonces aquí vemos en la imagen una mutación pequeña. ¿Qué mutación es la que vemos? ¿Qué tiene el animalito de diferente? Los ojos de los colores. Ah, muy bien. ¿Y lo han visto en algún humano? Sí, obvio. Ah, sí lo hay, ¿cierto? Entonces esa es una mutación, ¿sí? Entonces, resulta que pues hay mutaciones que nos permiten seguir con nuestra vida normal, como hay mutaciones que limitan nuestra vida y reducen nuestro tiempo de vida, como sí. Hay otras mutaciones que sí nos van a ayudar. Antes nos ayudan a mejorar ciertas cosas, entonces de eso vamos a hablar hoy. De mutaciones benéficas
mutaciones perjudiciales que las causan, ¿sí? Las clases de mutaciones que hay. Entonces el tema va a estar interesante. Algunas imágenes van a ser fuertes, pero pues vamos a intentar de que no nos produzcan tanta reacción, conversar sobre esa clase de mutaciones. Bueno, entonces hay varios tipos de mutaciones. Entonces la primera de ellas, vamos a hablar de mutaciones según el efecto que causa sobre el individuo, sobre el organismo, como para que podamos verlas. Bueno, resulta que hay mutaciones perjudiciales, que es el tipo de mutación que trae una pequeña desventaja para la supervivencia. Afecta el organismo como tal en su estructura elemental y puede causar la muerte. No inmediatamente, pero sí le va a permitir que su nivel de vida no sea el normal. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos esta imagen, ¿cierto? Que tenemos que la cabeza de este gatico salió un poquito diferente. Sí hemos visto tal vez en la televisión casos en que aparecen dos hermanos pegados o dos hermanas pegadas compartiendo diferentes órganos. Entonces tenemos, por ejemplo, casos en que hay siameses, ¿cierto? Gemelas o gemelos pegados en que resulta que se están compartiendo el hígado, ¿no? O se comparten otros órganos y pues su supervivencia es mucho más difícil. Entonces a veces es difícil que lleguen a tener una vida de 70, 80 años a nivel humano, sino que por, en este caso, su estado le permite que su nivel de vida sea de menos años, ¿sí? Entonces tenemos mutaciones perjudiciales, ¿sí? Saqué esta imagen. ¿Cuál es la mutación que se ve ahí? ¿Qué podemos deducir? ¿Cuál podría ser? El color del pelaje. ¿Por qué llega a ser una desventaja para estos osos el color del pelaje? Por ejemplo, porque lo puede confundir el otro animal con el color o algo así. Bueno, podría ser, por ejemplo, bueno, se supone que el oso polar es de color blanco, ¿cierto? Se supone, o color claro del pelaje. ¿Sí? Ese color claro del pelaje le permite al oso polar camuflarse entre la nieve, ¿sí? Es decir, que lo que él vaya a cazar. Exacto, le puede ser más fácil a él camuflarse para poder cazar. Pero si tenemos un oso de pelaje negro, tiene una desventaja grandísima. Que se ve desde muy, muy lejos. Sí. Exactamente. Entonces, significa que él va a tener que hacer mucho más esfuerzo para cazar. Sí, posiblemente tenga que comer menos o aguantar más hambre, ¿sí? Entonces es una desventaja. Ahora, el oso de pelaje claro, en una jungla, en un bosque donde los colores son verdes, la tierra, ¿sí? Y él es claro, pues también crea lo mismo, exactamente una desventaja. Entonces, aunque esta mutación no es muy grave para el ser, ¿cierto? O sea, no lo afecta directamente, ¿sí? Pero sí le va a afectar en su interacción con el ambiente, ¿sí? Entonces, por eso hay una serie de mutaciones que son perjudiciales, tal vez no tan fuerte en la parte interna que afecte su organismo, su funcionalidad, pero sí puede llegar a afectar también la parte externa, ¿sí? Bueno, así tenemos, por ejemplo, dentro de nuestra raza, diferentes mutaciones que han afectado considerablemente, ¿sí? Entonces tenemos esta clase de mutaciones, ¿cierto? Donde, pues en este caso, afecta el paladar, afecta la forma dental, aún afecta su sistema respiratorio al inhalar y exhalar oxígeno. Entonces vemos cómo una mutación como esas no le permite de igual forma tener la posibilidad de
alimentarse de igual forma como lo hacemos nosotros, ¿sí? En forma normal. Pero esas mutaciones a veces que van a causar inconvenientes en su vida normal. Esto que es un caso que hemos visto en la televisión, no sé si ustedes lo hayan visto. La niña diosa, que tiene 4 brazos y 4 piernas, no sé si lo han visto. Resulta que pues ella resultó en este caso, el caso de ella es que uno de sus, iba creciendo en el vientre con un hermano suyo y no, el hermano no se desarrolló y se pegó a ella. Entonces parte de las extremidades de él quedaron pegadas a ella y él no desarrolló ninguna otras partes primordiales, ¿sí? Entonces, claro que pues al nacer en la India, esto fue todo un espectáculo porque pues ella era considerada dentro de las creencias de la India como una diosa, ¿sí? Pero esto no es simplemente una malformación sí, genética que fue premiada, digámoslo así, ¿cierto? Porque no cualquiera la tiene. Bueno, tenemos este anencefálico, ¿cierto? Que pues como vemos su estructura física tuvo una malformación, no tiene cuello realmente y ciertos órganos crecieron considerablemente. Vemos el contorno de sus ojos, de su nariz, aún de su miembro, hay una deformidad, ¿sí? Aunque pues solo vivió algunas horas, pero pues es una malformación, como se dice, que caracterizada porque esta definitivamente sí iba a cortar su vida. Bueno, o tenemos por ejemplo esta, ¿cierto? Que es de un cerdo, que es una extraña mutación que tuvo por causa de algún químico, ¿cierto? Exposición a ciertos químicos, entonces podemos ver cómo ciertas características pues no les permiten desarrollar en forma normal sus órganos, ¿sí? Entonces esto dentro de la parte de las malformaciones perjudiciales, ¿sí? Tenemos en el caso de este niño, nació en el 2008, no tiene dedos pulgares, pero tiene 8 dedos, tanto en sus manitas como en sus pies, ¿sí? Entonces vemos esa alteración, ¿cierto? Que se causa genéticamente. No sé si ustedes hayan tal vez conocido alguna persona que tenga 6 dedos. Yo he conocido 2 personas que tienen 6 dedos. Entonces empiezan a ingresar en partes extras en su cuerpo. Entonces son malformaciones que logran, salen, ¿sí? Esta malformación es muy complicada. Esto es consecuencia de la bomba de Chernobyl, bomba nuclear, donde las mujeres que estaban en etapa de gestación, sus fetos o aún embriones que aún estaban en etapa de crecimiento dentro de su vientre se vieron afectados, donde sus extremidades o salieron deformes o salieron con falta de extremidades, una consecuencia de la exposición de material nuclear radioactivo, ¿sí? Entonces ahí vemos los efectos nefastos que puede causar. Y por eso, pues lógicamente es tratar la prohibición de material nuclear para guerras, ¿sí? Porque sus efectos son bárbaros. Y muchas veces esto es, no solamente afecta, digámoslo así, sino que, bueno, que Chernobyl, pues solamente los que estaban alrededor, kilómetros alrededor, van siendo afectados. No. Cuando alguien, algún país utiliza este elemento nuclear en sus guerras, la radioactividad queda volando por el aire. Bueno, otros pueblitos que sucedió eso en Europa, que sucedió en Asia, pero ese material radioactivo queda suspendido en el aire. Y el que es premiado ese material radioactivo vuela y resulta que le cae a usted y usted se encuentra en otro continente.
tal vez no le afecte a usted, le puede afectar genéticamente a la siguiente generación, o puede ser que usted empiece a enfermarse. Y entonces vemos que hay ciertos, y aún nosotros estamos rodeados de muchos materiales radioactivos que nos pueden hacer daño. Por eso es que, por ejemplo, a las mujeres cuando se van a tomar a la radiografía, ¿cierto? Le dicen, ¿está embarazada? ¿No está embarazada? Nos ponen una camisa o un traje que contiene plomo para poder evitar, ¿cierto?, ciertas ondas de gamas que pueden hacernos daño, ¿cierto?, y causarnos efectos negativos sobre nuestro cuerpo. Entonces, ahí es donde vemos lo fuerte que pueden ser esta clase de efectos. Bueno, ¿preguntas hasta acá? ¿Hay alguna o no? No, señor. ¿No? Bueno, perfecto. Pero como les dije, no todas las mutaciones son malas. Hay mutaciones benéficas. Aquellas mutaciones que aumentan probabilidades de supervivencia del individuo, aportando la variabilidad genética. En algún momento algunos estudiantes me dijeron, profe, hay mutaciones benéficas como los de las películas de X-Men. Bueno, esas son mutaciones extras de la ficción, que tal vez podríamos llegar a tener ciertos aspectos, no de esa forma, pero bueno, en este caso, por ejemplo, cuando se realizan cruces genéticos entre de la misma especie, pero que tienen diversidad de características, genéticamente lo que hace el ADN es mutar, ¿sí? Y empiezan a realizar, y muchas veces nosotros hemos hecho estas mutaciones, hemos hecho estas combinaciones, estos cruces que también causan mutaciones, para conseguir beneficios. Entonces, por ejemplo, el ser humano ha tratado de... Claro. Listo, bueno. Entonces, esto ha causado que haya cierta variabilidad genética. Entonces, por ejemplo, el hombre siempre ha intentado poder crear una mutación benéfica en productos alimenticios para que, por ejemplo, se pueda sembrar arroz, se pueda sembrar trigo, maíz, en ciertas partes en que el clima no es adecuado para ese cultivo, ellos puedan resistir, por ejemplo, el clima frío, ¿sí? Hemos logrado hacer mutaciones en alimentos. Entonces, ustedes han oído la palabra, no, que los alimentos transgénicos. ¿Qué es un alimento transgénico? Que, pues un alimento transgénico, que ahorita lo vamos a ver más adelante, es justamente eso, una mutación que hemos hecho, ¿sí?, en el alimento para beneficiarnos hasta cierto punto, que ahorita pues vamos a entrar a hablar un poquitico en controversia en cuanto al tema. Bueno, entonces avancemos. También hay mutaciones neutras, es decir, que no afectan la supervivencia del individuo, ni positiva ni negativamente. Entonces hay zonas del genoma, es decir, del ADN, que no son funcionales, es decir, unas zonas del ADN que lo que permiten es como ser el puente de otra información para que sea heredada. Entonces, si se daña parte del ADN, ciertas partes no afectan, pero hay otras que definitivamente afectan demasiado al organismo. Entonces es eso. Bueno. Entonces ya pasamos la primera clasificación. O sea, son mutaciones o que son perjudiciales, o que son benéficas, o que son neutras. Vamos a la segunda clasificación de mutación, que son según las células que afecten el organismo, ¿sí? Entonces, tenemos mutaciones somáticas. Cuando hablemos de la palabra somática, células somáticas, son mutaciones que afectan el cuerpo, pero que no se heredan. Porque hay mutaciones que se heredan.
Pero estas clases de mutaciones somáticas son las que, listo, afectan el cuerpo, pero no se va a heredar nada, como aparece aquí en la figura, ¿cierto? Ah, listo. Que en este caso afectó su anatomía en su manita y entonces salieron dedos defectuosos y extras, o en este caso que salió en este caso sin una extremidad, ¿cierto? Y otra extremidad deforme. Entonces, afectan su parte corporal, pero no va a afectar a la siguiente generación, no son heredables, ¿sí? Entonces ahí tenemos mutaciones somáticas, se llaman así. Bueno, ahora aquí tenemos otro ejemplo de mutación somática, ¿sí? Entonces tenemos el hecho, ¿cierto?, que hay una mutación dentro de su cuerpo, ¿sí?, en su parte externa. Profesor, una pregunta, ¿eso qué es? Dime. ¿Eso qué es? Ah, bueno, entonces, aquí tenemos, en este caso, ¿cierto?, un equino donde su piel, que debería, pues no especifica si debería ser cebra o era blanco completamente, pero hubo una combinación que produjo, en este caso, ¿cierto?, una alteración en su sistema de piel. Por ejemplo, esta tortuga es la envidia de todas las demás, porque es una tortuga que tiene cintura. Hubo una mutación en su caparazón, ¿sí? Entonces, aquí tenemos una mutación en el caparazón del animal. Entonces, afectan, pero eso no significa que como tuvo esta mutación, hay mutación vaya a afectar en este caso los hijos del animal. No, hay mutaciones entonces que no lo hacen, por eso son mutaciones somáticas. Tenemos, por ejemplo, esta mutación que es ausencia de una proteína en el músculo, en los músculos, y eso hace que haya una deformación muscular en el ganado. Les invito, si tienen tiempo ustedes esta semana, hay un programa, se encuentra en YouTube, que se llama, creo que se llama La Granja de Frankenstein. Y tiene, es todo un documental de una hora donde muestra una serie de modificaciones genéticas que han hecho por mutaciones a aves, a peces, a ganado, a liebres, tratando de darles a ellos una ventaja o a veces una desventaja anatómicamente. Pues esta sería una ventaja para el ser humano si la carne logra mejorarse, porque en un solo organismo automáticamente pueden duplicar y hasta casi triplicar el peso y la cantidad de carne producida. Pero por ejemplo, en el caso de este ser vivo, sufre mucho por el peso y, por ejemplo, en el caso de sus testículos son muy pesados, entonces el estiramiento le causa mucho dolor, aparte de todo el peso que tienen que soportar sus piernas, ¿eh? Entonces, digámoslo entre comillas, decimos que beneficiar al hombre, pero manipular un ser es como complicado. Bueno, tenemos mutaciones germinales, ¿cierto? Las anteriores eran somáticas, afectan al organismo, pero no son heredadas. Las mutaciones germinales afectan los gametos, es decir, cuando hablamos de gametos, hablamos del óvulo y del espermatozoide. Entonces, a veces no se manifiestan en el individuo, es decir, a veces no son corporales, pero se puede transmitir en futuras generaciones y son heredadas. Hay otras que sí se manifiestan en el individuo. Por ejemplo, acá en la figura resulta que la forma de las orejitas de este gato no es normal. O sea, las puntas de las orejas del gato nunca van a ser hacia adentro. Siempre son hacia afuera. Entonces, este gato tiene esa mutación que pues es heredada por todos los
hijitos que tengan. Entonces, pues no tienen que ser todos, porque ahí vienen los cruces genéticos y las leyes de Mendel, ¿no? Donde, pues, hay algunos que sí tendrán la posibilidad de heredarla o no, ¿sí? Entonces, son mutaciones germinales que pueden pasar de generación a otras. Bueno, ya hemos visto dos clasificaciones. Viene la tercera. Mutación según los cambios en los nucleótidos. Recuerdan que cuando vimos la clase del ADN, hablábamos que los ADN están formados por nucleótidos y que un nucleótido estaba formado por una base nitrogenada, una pentosa y un grupo fosfato. Entonces, cuando hay cambios en los nucleótidos en el ADN, pues hay mutaciones. Entonces, hay tres clases de mutaciones, cuatro clases de mutaciones de acuerdo al orden que tengan en el ADN. La mutación por deleción ocurre cuando uno o más pares de nucleótidos se eliminan en la doble hélice de ADN. ¿Sí? ¿Esto qué significa? ¿Cierto? Resulta que aquí en la cadena de ADN arriba, ¿cierto? Teníamos el orden ACT, CCT, ¿cierto? Aquí habían dos C's seguidas con sus correspondientes parejas. Resulta que se salió un nucleótido. Entonces, aquí vemos abajo, entre esta T y esta T, solamente hay una C. Es decir, que un nucleótido con su correspondiente pareja desapareció. Por algún caso químico, por mejor dicho, se ganó el premio, desapareció ese nucleótido. Entonces, eso se llama una mutación por deleción, ¿no? Que se elimina un nucleótido. Tenemos también otras mutaciones, que es por sustitución de nucleótidos. Es decir, si damos el ejemplo, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Hubo un cambio en la secuencia, ¿sí? Entonces, la secuencia original en este nucleótido debía ser adenina-timina, ¿cierto? Pero resulta que cuando se creó, en vez de ser adenina, pasó la timina hacia un lado y la adenina al otro lado. Entonces, hubo aquí un desorden en la sustitución de nucleótidos, ¿sí? Por alguna razón, no cuadró el nucleótido que debía hacerlo, entonces hubo una sustitución. También tenemos otra que es inserción. Es decir, cuando uno o más pares de nucleótidos que no deberían estar ahí, vienen y se ingresan. Vienen y se incluyen dentro de la cadena de ADN y no estaban al principio. ¿Sí? Entonces viene y crea otra información inexistente. Eso como para explicar dentro de las cadenas de ADN. Y la otra es por deleción, ¿sí? ¿Cierto? Se elimina uno de ellos, ¿no? Ya es donde vienen, donde pueden haber a veces problemas. Vamos entonces a mirar esa clase cuando el material genético es afectado. Entonces, a nivel de ADN, así se llamaría en esa clase de mutaciones. Ahora vamos a la última clasificación, que ya es la mutación según la extensión del material afectado. Y ahorita viendo esa clasificación, pues vamos a tratar algunas enfermedades que son mutaciones y por qué suceden, las características que tienen. Tenemos la mutación génica. Ella provoca los cambios en la secuencia de nucleótidos de un gen determinado, ¿cierto? Es decir, que la mutación génica incluye las que vimos ahorita, es decir, que ocurren por sustitución de las bases o por mutación por la pauta de la lectura, es decir, hay una mutación en las bases nitrogenadas, entonces se llama mutación génica, ¿sí? Entonces, donde hay sustitución, donde hay las que ahorita vimos, ¿sí? Cuando afectan un solo nucleótido o como el código genético es degenerado, posiblemente forme
forme que tripletes que codifiquen la misma base nitrogenada, entonces mutaciones que no se van a sentir. El nuevo triplete se codifica en las adeninas diferente, o sea, ocurre un codón de determinación, produce una proteína más larga, o sea, hay diferentes mutaciones de la parte génica. Ahorita como lo vimos, la inserción, la delección, entonces todos dentro de las clasificaciones vienen siendo de la parte génica. Una de las enfermedades que es una mutación génica es el albinismo, que es una condición genética por la ausencia congénita de una pigmentación que todos tenemos en la piel que se llama melanina. Resulta que el albinismo, listo, es la ausencia de la melanina, que es una proteína. Pero aquellos que tenemos demasiados lunares, es porque tenemos demasiada melanina en la sangre, digo, perdón, en la piel. Entonces, esa melanina se empieza a concentrar en puntos de nuestra piel y de ahí algunos que tenemos demasiadas lunares, demasiadas pecas, pues, exceso de melanina en la piel. ¿Sí? Pero esta melanina no solamente afecta la piel, en el caso del albinismo, sino afecta a los ojos, afecta el pelo, ¿sí? Pero no solamente esta enfermedad lo sufren los animales, ¿cierto? Miren, ahorita paso vamos a explicarlo dentro de la cadena de ADN para que entendamos qué pasa. Resulta que la melanina, pues, es una... siendo una proteína que está siendo muy... tiene una cadena larguísima de ADN. Entonces, por ejemplo, codones, un codón, el codón está formado en este caso, ¿cierto? Por tres nucleótidos o un triplete. El codón 47, que debería ser de esta forma, GGC, tiene una mutación GAC. El codón 81, que debería ser CCT, tiene una modificación a CTT, ¿cierto? Citosina, timina y timina. El codón 375, entonces podemos ver que las proteínas tienen una gran cadena de codones. En vez de ser adenina, adenina, timina, cambia adenina, citosina, timina. Entonces aquí está el error genético y en el codón 81 igual, ¿sí ven? Entonces, esos errores que hay en el ADN son los que causan, en este caso, esa malformación genética. Pero como decimos, esas mutaciones genéticas, también esas mutaciones también se dan en el organismo. Entonces tenemos también animales que tienen albinismo. Tenemos ahora las mutaciones genómicas. Pues... resulta que esta clase de mutaciones es una variación respecto al número total de cromosomas en una especie. Entonces, nosotros, como seres humanos, recordemos en la clase pasada, cuando hablábamos de herencia según el cromosoma X y el cromosoma Y, nosotros tenemos 23 pares de cromosomas. 22 de ellos son pares somáticos y ahí tenemos un par sexual, ¿cierto? Pero pues pueden existir cierta, digamos así, en las genómicas, el número total de cromosomas de una especie puede ser alterado. Entonces, y ese es el caso del síndrome de Down. Resulta que entre los 22 pares de cromosomas somáticos que tenemos nosotros, él en el cromosoma 21 no tiene un par, sino un trío. Y por eso se denomina la trisomía del par 21. Entonces, el síndrome de Down se causa porque en el par 21 de los cromosomas hay una extensión, de tal forma de que se forma, en este caso, tres cromosomas donde solo deberían haber dos. Y eso causa una serie de alteraciones lógicamente muy graves en el organismo. ¿Qué probabilidades hay de que una pareja tenga un niño Down, cierto?
porque pues es una de las mutaciones que es fácil de observar o tener probabilidades. Dice que la incidencia global de la trisomía 21, ¿sí?, en los recién nacidos vivos es de alrededor de 1 por cada 800 bebés, entonces es una posibilidad alta a otras mutaciones. Pero pues hay ciertas variaciones que dependen de la edad de la madre, ¿sí? Si las mujeres, en este caso, son menores de 20, la incidencia es de 1 a 2.000. Mientras que las mujeres que son mayores a 40 años, se eleva de que pueden tener un niño nacido Down de 1 entre 40 niños, ¿sí? Entonces, aproximadamente el 20% de los niños con síndrome de Down son hijos de madres alrededor, entonces, menores de 35, ¿cierto? Más o menos aproximadamente de 35. El 20% de los niños son de síndrome de Down, ¿sí? Entonces, en algo tiene que repercutir la edad de la mujer. El síndrome de Down tiene ciertas características importantes. La cabeza es más pequeña de lo normal y un poquito deforme. Los rasgos faciales prominentes es una nariz achatada, la lengua protuyente, ojos inclinados hacia arriba. La esquina interna del ojo puede tener un pliegue redondo de piel, ¿cierto? En lugar de terminar de punta, las manos son cortas y anchas con dedos cortos que suelen tener un único pliegue palmar. Aquí podemos verlo en la imagen, ¿cierto? Entonces, donde las características son muy claras. No todos los Down son de pelo liso y fino, sino que es una característica promedio dominante. Recordemos que hablamos de dominantes y recesivas. Entonces, sí hay una serie de características físicas que son claras. Porque hay organismos que, digamos así, no es que usted salió con las características Down 100%, ¿no? Hay personas que pueden ser 50% Down, 25% Down y no saberlo, 12.5% Down y no saberlo. Porque puede ser que no, las características físicas no sean tan fuertes, pero las características internas o hay ciertas partes de su cuerpo que sí podrían llegar a ser, estar afectadas, ¿sí? Entonces no es, un Down es Down y se nota al 100%, no. Hay personas que pueden ser Down, tienen tener ciertas capacidades más fuertes o rasgos más fuertes que otras y muchas veces no saberlo. Aquí hablábamos del pliegue de la mano, el pliegue de la mano normal, mírense sus manos. Ahora, bueno, si alguno sale con pliegue siniano, no se preocupe tanto, ¿cierto? Entonces tenemos nosotros dos pliegues primordiales grandes en nuestras manos, ¿cierto? Mientras que el pliegue siniano es de característica Down. Tenemos la forma de sus dedos y vemos el espacio considerable que hay entre los dedos, ¿cierto? En el dedo pulgar y los demás, hay esa separación. Entonces es una característica fuerte de la parte de los Down. Anatómicamente, ya en la parte interna, la posición de su corazón es diferente a la posición normal. Como les dije, aquí no significa que todos los niños Down sean de periolacio, no. Puede haber características diferentes en algunos casos, ¿sí? Bueno, ese es como un ejemplo. Ahora tenemos las mutaciones cromosómicas. Resulta que las mutaciones cromosómicas son las que ocasionan cambios que afectan la estructura interna de los cromosomas. Es decir, que pueden perder una parte, un fragmento del cromosoma. Porque en la anterior era que había que cambiaba el número del cromosoma. Pero aquí es porque cambie, porque le falte una parte. Entonces, dije que se deben errores durante la gametogénesis, que es el... como el siguiente tema que veremos, que los siguientes temas que vamos a hablar de reproducción, entonces hablamos de gametogénesis. Entonces vamos a tocar esta parte.
hablar qué es lo que es la meiosis y las divisiones que suceden en el cigoto. Vamos a ver un ejemplo de estas mutaciones cromosómicas. Resulta que el síndrome de Prebisch es una enfermedad genética producida por la ausencia de un pedacito del alelo, es decir, le falta una pequeña parte al brazo del alelo. ¿Cierto? Entonces, esa pequeña parte del brazo del alelo causa una alteración grande. Las características que tiene esta enfermedad: hay hipotomía, es decir, disminución del tono muscular. ¿Qué pasa con el organismo? Bueno, tiene dificultades para succionar la leche y ocasiona un retraso en el crecimiento. Entonces, su parte muscular no la domina, ¿sí? Entonces, como pueden ver aquí en la imagen, ¿cierto? No hay un control muscular por parte de la criatura cuando es pequeña. A medida que crece, hay un retraso en el desarrollo psicomotor. Hay discapacidades intelectuales, entonces pues va a tener problemas en estudio. Tiene problemas de la temperatura corporal y desarrollo incompleto en sus caracteres sexuales. Es decir, en este caso sus genitales son muy pequeños. Es una característica de esta enfermedad. Tiene rasgos faciales, sus ojos son almendrados, esa es la forma de sus ojos. La boca es pequeña, el labio superior es delgado, ¿cierto? Y tiene comisuras bucales hacia abajo, ¿cierto? Esa es como una característica normal del rostro de las personas que sufren esta clase de síndrome. A medida que van creciendo empiezan a eso ocasionar obesidad, apetito excesivo, por lo tanto pues tienden a padecer diabetes, tienen capacidad baja de sentir dolores, tiene trastornos de respiración al dormir, tiene alteraciones de sueño. Entonces son diferentes características graves en su manera de sobrevivencia, pero también tiene problemas de comportamiento característicos. Esta clase de personas tiene muchas rabietas, tiene arranques violentos, tiene comportamientos obsesivo-compulsivos, tiene la tendencia a discutir, a llevar la contraria, inflexibles, manipuladores, posesivos, tercos, ladrones, mentirosos. Yo no estoy hablando de nadie, ¿no? Son características de esta enfermedad que afectan la parte comportamental. Entonces ahí es donde vemos cómo solo le falta una parte al cromosoma, cómo afecta no solo la parte física, sino la parte comportamental del organismo. ¿Y qué ocasiona todas estas mutaciones? Pues hay diferentes agentes mutagénicos que pueden ocasionarlo. Y este puede ser físico, puede ser químico o puede ser biológico. Y eso puede alterar la información genética, es decir, puede alterar el ADN. Y eso, pues, lógicamente causa que se incrementen las mutaciones por encima del nivel natural, ¿cierto? Porque todos podemos tener mutaciones que tienen un rango normal, ¿sí? Un rango normal, digamos, entre lo normal. Y podemos vivir, porque nosotros estamos viviendo de mutaciones. Por ejemplo, y esa mutación hace parte de la evolución. Por ejemplo, hace muchos años era raro escuchar pues la generación anterior y aún la mía, porque yo no tuve que hacerlo, era: ah, no, que es que me tengo que sacar las molares porque no tengo espacio para el diente. Y entonces ahora en esta generación ya se vuelve muy rutinario que a los muchachos le saquen las cuatro molares, pero hace muchos años eso era normal. ¿Por qué? Porque el organismo sí tenía el espacio completo, listo, el dolor normal de la salida de esas muelas, pero sí poseía el espacio. Ahora resulta que, es decir, que como que está disminuyendo nuestro espacio bucal, ¿cierto? Y entonces ya no nos caben esas muelas y toca sacárnoslas. ¿Será que hay una mutación allí interesante en nuestro organismo que
que tal vez tuvimos un agente físico, químico y biológico que con el tiempo, con las generaciones, está cambiando. Entonces, ahí hay un punto de vista que ver. Entonces, tenemos tipos de mutaciones por su origen que pueden ser espontáneas o inducidas. Si hablamos mutaciones que son espontáneas, que son las más numerosas, se producen por un error de duplicación del ADN o por errores en el movimiento y comportamiento de los cromosomas durante la división celular. Esa es una mutación que no se esperaba. Pero una mutación inducida, la mayoría sí es provocada por algún agente mutagénico. Entonces, vamos a mirar los tipos de agentes mutagénicos que tenemos. Tenemos los mutágenos que son químicos, que son compuestos químicos capaces de alterar nuestra estructura del ADN de una forma brusca. Tenemos como el caso del ácido nitroso y algunos de esos compuestos, ¿sí? Resulta que el ácido nitroso es un agente mutágeno que provoca, en este caso, la desaminación oxidativa del ADN, es decir, le quita el nitrógeno y la citosina y puede afectar la síntesis del ARN mensajero cuando va a formar proteínas, porque existe una sustitución de bases púricas o pirimidínicas, ¿cierto? Entonces, donde puede haber el reemplazo, entonces eso causa el ácido nitroso, entre otras sustancias. También tenemos mutágenos físicos, que son las radiaciones que pueden alterar la secuencia y estructura del ADN. La radiación ultravioleta, la radiación gamma, la alfa, que son ionizantes. Entonces, los ultrasonidos. Entonces, las personas que, por ejemplo, trabajan en los aeropuertos y se ven expuestos a sonidos muy fuertes. Entonces, puede existir un agente mutágeno físico. Los que nos vemos expuestos, recordemos que, por ejemplo, nosotros estamos, uy, no, qué bueno, tenemos el celular a toda hora, pero es que el celular bota radiación, ¿sí? Y tenemos mucho, por ejemplo, el microondas, hay muchas cosas que estamos afectados, pero puede una radiación limitada y nosotros estamos en contacto con ella. Sin embargo, por ejemplo, se nos aconseja que el celular no lo coloquemos en el bolsillo de nuestra camisa porque queda muy cerca al corazón. Se nos pide entonces ciertos niveles de seguridad, como les decía ahorita, ¿no? Que las mujeres cuando van a tomar una radiografía, les preguntan si están embarazadas, que cada vez que nos toman la radiografía nos colocan un traje de plomo, porque pues para protegernos de esa serie de radiación ultravioleta o radiación gamma o alfa que podemos vernos afectados. El sol posee radiación, sus rayos solares, ¿cierto? Entonces esos mutágenos físicos incluyen los rayos X, ¿cierto? Pueden producir esterilidad en las plantas, en los animales, en el hombre. Esa radiación nos puede afectar y pues esa radiación viaja por el espacio. Entonces, como para que veamos que pues estamos siendo afectados por todo. Tenemos energía electromagnética, ¿cierto? Entonces, como les decía ahorita, en cuanto a las radiaciones, ¿cierto? Rayos gamma, rayos X, rayos ultravioleta que utilizamos. Esas ondas que pueden afectarnos. Y por eso es que, por ejemplo, existen diferentes barreras y hay rayos, digamos así, ondas, que dependiendo lo que tengan que pasar, por eso es que, por ejemplo, los lugares antibombas están hechos de hormigón. ¿Por qué? Porque permite que toda esta clase de rayos, ¿sí?, no logren pasar ante esa barrera, ¿sí?, y bloquea. Entonces, por ejemplo, mira, aquí vemos la del plomo, ¿cierto? La del plomo evita casi todos los rayos, ¿cierto? El hormigón sí evita por completo todos. Entonces hay una protección. Cuando nos vemos expuestos a esa serie de rayos, es donde pueden causar esta serie de anomalías o mutaciones, ¿cierto? También en diferentes especies donde no deben desarrollar todos los todas sus estructuras, ¿sí?, donde dependiendo a la exposición puede ser demasiado grave, donde puede haber aumento en el tamaño o distorsión o disminución del tamaño de extremidades en los seres humanos, ¿sí? Entonces,
que puede haber grado. Y tenemos mutágenos biológicos, ¿cierto? Que en este caso podríamos hablar de virus, bacterias y hongos que nos atacan. Ahorita estamos siendo enfrentados por el COVID, ¿cierto? No sabemos hasta qué punto puede llegar a producirnos alguna mutación, ¿sí? Entonces es algo que se debe estar estudiando con el tiempo. Bueno, y ya para terminar, es poder ver cómo el ser humano, ante los diferentes cambios que se están viendo, también está manipulando en este caso el ADN. Y tenemos la biotecnología. ¿Sí? ¿Qué se refiere? Pues es una aplicación tecnológica que utiliza los sistemas biológicos, ¿cierto? Es decir, organismos vivos o sus derivados para crear o modificar, ¿cierto? Entonces hay una modificación en el ADN para la creación de productos o procesos para usos específicos, ¿sí? Entonces eso es la biotecnología, que es lo último, es el boom, lo que en ese momento el mundo está teniendo, pero pues tiene sus detallitos. Entonces ahí como dice, bueno, se ha creado el biodiesel, se han creado alimentos transgénicos, pero se han mejorado ciertas cosechas, se ha logrado tener avances contra el cáncer y enfermedades, pero también tiene sus detallitos importantes que vale la pena discutir. Entonces, esto tiene que ver con la biología molecular, ¿cierto? Que estudia los procesos que desarrollan los seres vivos desde la parte molecular. Miran el ADN, los componentes de los genes, la proteína. Es decir, que hay un estudio que se llama Genoma Humano, donde el hombre empezó a leer el orden que tiene nuestro ADN y a investigar qué genes tenían que ver con tal enfermedad o tal característica. Y de esta forma, pues, poder combatir enfermedades o prevenirlas. Y por eso que es que la ingeniería genética consiste en eso, en la manipulación del ADN o la transferencia de uno o más genes de un organismo a otro. Entonces ya estamos cogiendo lo que tiene un organismo, diciendo, uy, esto me puede servir, y metiéndolo en el ADN de otro para ver qué sale. Por eso les invito a ver el programa que les digo, ¿cierto? Se llama la Granja de Frankenstein, porque tiene mucha ingeniería genética aplicada. Y entonces, en donde se puede ver algunas de esas aplicaciones, que pues vamos a verlas en forma general, una de ellas es la obtención de fármacos, ¿cierto? Que pues permite, que nos ha permitido, por ejemplo, tener de forma natural, crear insulinas para las personas que tenemos inconvenientes en nuestro páncreas, entonces para la parte de la diabetes, crear proteínas de coagulación del suero sanguíneo, crear vacunas, esos han sido avances importantes, porque ¿para qué? Importantes y benéficos para muchos organismos, muchos seres humanos que tenemos inconvenientes con algunas enfermedades. Igual todos nosotros hemos sido beneficiados con las vacunas, entonces esta es una aplicación que realmente sí nos ha ayudado al hombre, ¿cierto? La mejora de la producción agrícola y animal. Entonces, hemos logrado transferir a las plantas y a los animales determinados genes para lograr mayor crecimiento, resistencia a herbicidas, a condiciones ambientales adversas, aumento y valor nutritivo, entre otras. Decimos entre otras y yo digo todo eso entre comillas, ¿sí? Ahorita les digo por qué. Resulta, si tal vez algunos de ustedes son muy jóvenes, ¿cierto? Probablemente su generación tal vez no les llegó a conocer el tomate en forma normal, porque muchos de los tomates que actualmente estamos comiendo son transgénicos, ¿sí? Hay un tomate, generalmente hemos visto ese tomate que es un tomate redondo, el cual ha sido modificado a tal forma que pueda estar fuera de la nevera hasta 45 días y no dañarse. Mientras que un tomate normal, ¿cierto? A los 20 días ya está prácticamente listo para ser botado. Pero hemos
como llegaba a modificar tanto la alimentación, en este caso los vegetales, que se ha logrado crear ese beneficio, crear una, fuera de la nevera. O aquí tenemos, en el caso de estos peces, de que tenemos el crecimiento normal de un pez y ahora, por manipulación genética, se ha logrado hacer que tenga el doble o casi el triple de tamaño que puedan crecer en el mismo tiempo. Entonces, pues lógicamente, pues esto crea mayor beneficio para los que crían peces y los van a vender, al igual que un producto que pueda durar fuera de la nevera sin dañarse más de 15 días, eso es un beneficio grandísimo. Pero estamos manipulando genética en que, bueno, por ahora dicen los científicos, porque pues eso puede variar, ¿no? Que es de... tiene las mismas calidad o aumenta el nivel nutricional. No sabemos en 30 años qué pueda ocasionar eso. Porque los estudios siguen avanzando y puede resultar de que sí, que el valor nutricional es bueno, perfecto, nos sirvió. O puede ser que descubra, no, resulta que esa alteración genética que hicimos 30 años atrás está trayendo mutaciones en nuestro organismo. Pero esos estudios se harán a futuro, ¿sí? Porque muchas veces hemos visto por, digamos así, por experiencia de la historia, en que cosas que estamos utilizando 30 o 40 años después descubrimos que eran malas. Por ejemplo, la harina que era utilizada para hacer pan tenía un compuesto químico que apenas hace 15 o 20 años descubrieron que era cancerígeno. Y todos los que comieron pan antes de que se descubriera eso y han comido pan toda su vida durante 40 o 50 años, ¿qué? Pues no sabían que esa sustancia la contenía la harina y era cancerígeno. Entonces, por eso les digo, hemos hecho estos descubrimientos, pero 30, 40 años después podemos llegar a saber algo diferente, ¿sí? Y llegar a decir, uy, tal vez aquí hubo un error, no debió hacerse de esa forma. Otra de las aplicaciones es la terapia génica, donde es el tratamiento de enfermedades producidas, que ha producido, ¿cierto? Producidas por una alteración genética, ¿cierto? Donde podemos manipular el ADN para nuestro beneficio. Hay de dos clases de terapia génica. Hay una que es in vivo, donde se introduce directamente al paciente un vector. Es decir, puede ser, digámoslo así, un organismo que ha sido cambiado genéticamente, que permite que el ADN de él se mezcle con el ADN nuestro siendo introducido, y esto permita un beneficio físico, interno. O tenemos la terapia génica, que es externa, donde toman de nosotros una parte, la cultivan, introducen un gen transferido de otro organismo para que haya una modificación, una alteración genética que beneficie ese cultivo de células que están haciendo dentro de nosotros, y esto permita, al ya haber un ADN recombinante, es decir, que ya hay una alteración que nos beneficia, venir e inyectarnos esa sustancia, ¿sí? Entonces, esta es una serie de avances importantes que hemos llegado a hacer con el tiempo. Sin embargo, como les dije, puede llegar a ser algo peligroso, ¿cierto? Puede llegar a ser algo peligroso o puede llegar a ser un gran avance. Mis apreciados jóvenes, este ha sido el tema de la clase de hoy. Como pudieron ver, algunos llamará la atención algunas cosas, otras estaremos en intriga, en el futuro lo sabremos. Habrá mutaciones que nos han beneficiado, habrá otras mutaciones que nos estarán afectando. En esto yo pienso mucho, por ejemplo, en tanto químico que le metemos en nuestro organismo. Por ejemplo, cuando consumimos demasiados enlatados, tiene demasiado químico, toda esa concentración de químicos en nuestro organismo podría llegar a alterar nuestra información genética y causar
en futuras generaciones cambios importantes, ¿sí? Entonces pensemos en todo lo que transcurre en el mundo, ¿a qué nos vemos enfrentados? Es una realidad química y biológica que no podemos llegar a ignorar, ¿sí? Entonces, mis jóvenes, espero les haya gustado la clase. En la guía está la actividad, ya saben, estoy en foro de los martes y jueves a las 10 de la mañana y la actividad la pueden entregar al viernes hasta las 11 de la noche. Que pasen un feliz fin de semana. Entonces, los vemos entonces. Listo, profe, hasta luego. Bueno, pues, feliz tarde entonces.